decidiste adoptar tu nombre artístico como Mist. Es obvio, ¿verdad? ¿Por qué Mr. Pelón? ¿Pero por qué? No, nomás fue un nombre que me pusieron desde que estaba en un equipo donde yo jugaba en el 96. Y ya me dijeron el pelón y ahí nomás le agregué 503 que representa el área de El Salvador, el código de área, y ya, Mr. Pelón 503. ¿Cómo fue que entraste a la música? La música empezó en el 2003 en la ciudad de Usulután, para ser exacto. Empezamos ahí haciendo música con pistas de mixtape de artistas que ya, pues ya las habían ocupado antes. Y así empezó y ahora pues 5 años después creo que, gracias a Dios, soy uno de los artistas más reconocidos del todo El Salvador en lo que respecta al género de hip hop. ¿Cuáles son tus planes para futuro o inmediato artísticamente? Ahorita estoy por hacer mi otro disco, estoy puchando el disco Mi Condena. Uno de los logros que quizás más a remarcar que tengo hasta este momento es que voy a salir en el disco de Álvaro Torres. Hasta ahorita, pues, yo creo que no ha habido ningún salvadoreño que haya grabado con Álvaro Torres. Para mí es un placer, gracias a Dios, como te digo, y que Álvaro me esté dando la oportunidad de hacer un featuring con él. La canción se llama Muy Personal. Y pues, como te digo, todo lo hago para la gente de El Salvador, que se sienta orgullosa de nosotros y que se sientan orgullosos de que hay alguien que los está representando de buena manera. Cuéntanos cómo fue el contacto con Álvaro Torres. Fue en Houston, en el Festival Guanaco que hacen en Houston, por medio de Tony Viatoro. Lo conocí y ahí se dio la conecta y ahora pues ya se grabó y ya el tema está por salir pronto. Ok, un mensaje para toda la raza de Usulután que nos están viendo actualmente. Yo sé que tú extrañas el calorcito de allá, ¿eh? Y la comida típica. Mira, he estado allá y es un paraíso, todos los lugares turísticos que tiene, más que todo la gente. Un saludo para todo Usulután. Un saludo para toda la gente de Usulután, soy Mr. Pelón 503, para muchos Arnaldo Corea, ya saben, los estoy representando aquí y pues espero llegar un día por allá y demostrar el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y que nos sentimos bien orgullosos de ustedes a través de la distancia. It's your boy Fabo 3, Mi Condena, el álbum LA Fletch. Y con esto y más regresamos aquí y volvemos después de esta corta pausa comercial aquí en Flash LA. ¿Qué tal, amigos? Soy Antonio Ayala de su programa Hola El Salvador de aquí de los Estados Unidos y estás viendo Flash LA. Continuamos aquí en tu programa de Flash. Claro que sí, estamos aquí con Chema, Mr. Pelón y Galeano. Hey, Galeano, gracias por la invitación. No, hombre, gracias a vos, a Flash LA, por haber venido aquí a tu casa, a la combinación Red. Un placer tenerlos ustedes aquí, viejo. Ustedes no saben, amigos, pero fuera de cámara estamos haciendo planes que después de la grabación vamos a ir a unas pupusitas. ¿A dónde más, compadre? Si estuviéramos en El Salvador, nos vamos para Leps. Si estuviéramos en San Miguel, nos vamos para el Tonis. Mínimo, mínimo, mínimo. Ok. Pero ustedes no están invitados. Esto será después cuando cortemos, ¿ok? Eso es personal, ya, personal, personal. Cada quien, ¿ok? No, no, no los artistas, la vida personal del. Te tengo una sorpresa. Dos, la primera. Fíjate que todos nuestros invitados dan una prenda de lo que andan puestos para regalarlo a todos nuestros televidentes de Flash LA. Así que no sé si tú. ¡Oh! ¡Mucha ropa! ¿Qué algo quieres regalar para nuestros televidentes de Flash LA? Aquí yo le puedo regalar a mi gente de Flash LA un CD, una de las últimas producciones que he hecho, que lo tengo aquí. Este CD es el que le voy a dar con mucho cariño. Ojalá que algún fanático se lo gane, ¿me entiendes? Y que apoyen el programa de Flash LA TV, con Michero el Lugo aquí. Así que con mucho apoyo y respeto, aquí te va, viejo. Luego lo firmo, ¿ok? Y aquí, Chema. Vamos a dar lo mismo porque no hay prendas, tenemos que dar. La crisis, la crisis. Claro, la crisis los ha tocado. Pero aquí va un CD también. Espero les guste. Y aquí, Mr. Pelón. También les voy a regalar el disco Mi Condena, lo más nuevo de Mr. Pelón. Te podría regalar uno, pero te voy a regalar los últimos cuatro que tengo porque yo sé que hay más gente que va a querer más música. Ok. Luego ellos lo van a firmar para todos ustedes aquí en Flash LA. Y también la segunda sorpresa.
todos nuestros invitados han firmado esta camisa. Mira cómo va allá. La poderosa. Parece que cuando acababa el año escolar allá en El Salvador, una vez me mancharon todo. Llegué a la casa y mi tía me metió una. Pero ahora te la puedes manchar y nadie te va a meter nada, ¿ok? Así que ustedes tres, por favor, nos la firman para nuestro programa. Todavía no sabemos qué vamos a hacer. La vamos a mandar a El Salvador para poner en el set o rifarla allá, pero es parte de la historia, ¿ok? De la generación. La despedida para Flash LA, Mr. Pelón. Un saludo a toda la gente en el oriente del país, un saludo a toda la gente en San Salvador, en Chalate, en Morazán, donde sea que nos vean. Un saludo para todos ustedes. Soy Fabo 3 con el Chema Galeano. El jalú de Chema. Hey, un saludo yo para allá, para Occidente, para el puerto de Acajutla, San Coco, el Chema, la bestia. Ahora aquí el promotor de todo. A ver, Galeano, la despedida. Saludito a toda la gente que nos entiende, que nos escucha, que nos apoya con la música, siguen así. Y lo único, respeto y siempre mantenerse humilde uno y apoyar esta música. Saludos para toda mi tierra, El Salvador, que tengo más de 11, 12 años sin pararme allá, pero al ratito le caemos. Vos a ver, al suave, con Galeano, Mr. Pelón y el Chema. Ellos tienen una presentación este fin de semana. Prometemos estar ahí con cámara en mano y todo lo que pasa atrás bastidores, enfrente bastidores y una super entrevista. Todo esto y mucho más en tu programa de Flash. ¡Ele! 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 ¡Viva la pupusa! Hola, yo soy Jocelyn Alemán y les invito a la fiesta de Flash LA el 22 de noviembre en el Club Guatelinda. ¡Ahí los espero!